En la sala de reuniones de la prefectura de Pastaza, con la presencia de los oferentes, se ejecutó la fase de proceso de acuerdo con el cronograma establecido según el portal de compras públicas. La comisión técnica realizó la apertura de sobres que contienen las propuestas presentadas por 14 oferentes. La ley de contratación pública en el proceso de licitación LICO 03 del año 2022, que es para la licitación del proyecto de afirmado y relastre de la vía Arajuno, Nushino, Toñampare, Cantón Arajuno, provincia de Pastaza. Este proceso se lo publicó bajo el procedimiento de licitación. El día de hoy, una hora después de haber culminado el cierre de presentación de ofertas, se ha procedido a la apertura correspondiente con la participación de los miembros de la comisión técnica designada y establecida por la ley de contratación pública, además de la participación de algunas personas que, por ser un acto público, pueden hacerlo, y la participación, creería yo, de algunos oferentes de las dos ofertas que han presentado para este procedimiento. Se ha procedido con lo que establece la ley, al cumplimiento de la apertura tecnológica de las ofertas, la verificación de que las dos constan en el sistema informático de CERCOP, y lógicamente se ha procedido a obtener ya las ofertas correspondientes, y en este momento pasan a análisis y evaluación de la comisión técnica del CICA. Si bien estamos cumpliendo con el cronograma de aperturas de ofertas, estuvimos desde la semana anterior con 6 obras importantes. El día de hoy estamos cumpliendo también con las 3 obras que en este caso son licitaciones. Entre ellas, el día de hoy en la mañana se cumplió con el cronograma de apertura de ofertas del puente sobre el río Oso en Simón Bolívar. Es un puente prácticamente de 50 metros de luz, en el cual hubieron 11 oferentes que están prácticamente participando en esta obra. Adicionalmente, acabamos de salir de la apertura de ofertas de lo que es el relastrado y el afirmado hacia Toñampari en el Cantón Arajuno. Igualmente es un proyecto de más de 20 kilómetros que se va a hacer la apertura y afirmado, esto en la provincia, en el Cantón Arajuno. Además, a la 1:30 tenemos la siguiente apertura, en este caso es la apertura del afirmado de la vía Curaray. Esto es por la entrada de Marcos, llegaríamos a Francisco de Orellana, iríamos también a lo que es Jatumpacha y empataríamos a la vía Arajuno al kilómetro 12. Con esto también estamos cumpliendo, son alrededor de 15 kilómetros de asfalto que vamos a tener en este proyecto para poder, en este caso, continuar con el trámite de contratación y proceder a la ejecución de las obras. Bueno, en lo que es en la vía Toñampari es el relastre y afirmado. Sí, ahí son 20 kilómetros prácticamente es apertura, relastre y afirmado en lo que es en Toñampari. En lo que es en la vía Curaray, que es aquí en el Cantón Pastaza, ahí sí es todo lo que es asfalto y cunetas. Ahí son 15 kilómetros. La apertura de los sobres de la construcción de 20 kilómetros de la vía Toñampari en Arajuno, pues estamos en el primer lugar nuestra empresa, MC Constructora, con la experiencia que nos caracteriza, pues ahora esperamos el resultado de la comisión técnica y felicitando al Consejo Provincial por la apertura que tiene en dar en estos procesos de licitaciones. ¿El momento se convive con total normalidad? ¿Tiene una novedad? Sí, estamos dos oferentes de aquí de la provincia, pues, y esperemos de que la comisión cumpla con su trabajo como debe de ser en la revisión técnica y evalúo de las ofertas, pues, y como te digo, nuestra oferta es la más económica hasta el momento, pues esperemos que todo salga bien.